Now when I gray our little boy, stay way down south, have to wear second-hand clothes, live out of the behind, seen the change. We on the moon now. They wouldn't let us play together. We can go to no city school now. Used to call us coons, say we didn't have no sense. You gotta wake up one morning, that'll go be your president. Things that change, we on the moon now. You gonna wake up one morning, and you're gonna find a coon sitting on the moon. Buenas noches, bar de blues. Coon on the Moon es un blues cantado por Chester Barnett, el lobo aullador, Howling Wolf. Coon significa mapache, forma despectiva de llamar a los negros un siglo atrás. En su autobiografía, Willie Dixon describe a Howling Wolf como un analfabeto de inteligencia por debajo del promedio, al cual le soplaban la letra de la canción mientras grababa. En contra de las palabras de Dixon van los propios actos de Chester Barnett, que aprendió a leer y escribir de grande. Mapache en la Luna combina originalmente los temas de la modernidad y el maltrato a los negros. Coon on the Moon, esta es la letra. Cuando crecí, un niñito allá en el sur, tenía que vestir ropas usadas y vivir afuera de la casa. Pero las cosas cambiaron, llegamos a la Luna. No nos dejaban jugar juntos ni ir a la escuela de la ciudad. Teníamos que levantar algodón hasta envejecer. Díganme, ¿quién fue el primer hombre en llegar al Polo Norte? Las cosas cambiaron, nosotros en la Luna. Usábamos botas todos los días, ahora calzamos zapatos nuevos. Arábamos con la mula que vivía fuera de la choza. Díganme, ¿quién fue el primer hombre que sacó manteca de un maní? Las cosas cambiaron, llegamos a la Luna. No nos dejaban jugar juntos y ahora podemos ir a casi cualquier escuela. Nos llamaban mapaches, decían que no teníamos sentido. Te levantarás una mañana, señor, y el viejo mapache será tu presidente. Las cosas cambiaron, ahora en la Luna. Un día despertarás y habrá un mapache sentado en la Luna. La última estrofa tiene un tono profético. 3 décadas y pico después de grabar este blues, un presidente afroamericano fue electo en USA, Estados Unidos. Ese presidente, discutido por no cumplir su promesa de cerrar Guantánamo, por liquidar a Bin Laden unilateralmente y por el premio Nobel de la Paz que le regalaron, termina su gestión más o menos apreciado por los sectores populares en contraposición al segmento más conservador de su sociedad, donde fue tildado de musulmán y hasta de no ser estadounidense. Matices de la política. Nada es blanco o negro. Las respuestas a las preguntas que el lobo formula en la canción son las siguientes. El primer hombre en el Polo Norte podría ser Frederick Cook en 1908 o Robert Peary en 1909, dos blancos anglosajones. De Cook se sabe que ni siquiera se acercó al objetivo, pero les mintió a todos que sí. Peary llegó a 37 kilómetros del polo y creyó que había dado en el blanco. Punto y aparte. ¿Quién fue el primer hombre en sacar manteca de un maní? Para empezar, las civilizaciones precolombinas hacían una especie de pasta de maní. En 1890, otro blanco anglosajón de nombre George Bailey Jr. empezó a vender pasta de maní molido. Y en 1895, atención, los hermanos Kellogg's, simpatizantes del vegetarianismo y creadores de la marca de cereales, inventaron un método que preparaba la mantequilla después de cocinar el maní al vapor. Todos blanquitos, como diría un amigo mío. Buenas noches, Bar de Blues. Esto ha sido todo por hoy.